Es uno de los actores más prolíficos de Hollywood. Solo en 2011 estrenará 5 películas. A sus 40 años, Matt Damon se ha convertido en uno de los valores más seguros del cine estadounidense. Su última cinta, The Adjustment Bureau, dirigida por George Nolfi, es una historia de amor sobre fondo de thriller, adaptada de una novela del maestro de la ciencia ficción, Philip K. Dick. ¿Qué está pasando, David? Ok, lo siento. La idea es que existe esta agencia que ve cómo se supone que debe desarrollarse la vida de cada uno. Y si te desvías en cualquier manera del plan trazado, su trabajo es intervenir y devolverte de nuevo al camino que en teoría debes seguir. If you truly love her, just walk away. Este thriller psicológico retoma un clásico hollywoodiense, la lucha de un individuo contra las fuerzas oscuras del poder, papel en el que Damon se siente cómodo, a pesar de que no huye de ningún género, pasando fácilmente del drama a la comedia o a la acción. Estoy realmente interesado en hacer buenas películas, sea lo que sea. No tengo un plan de carrera. Estoy dispuesto a todo. Soy sensible, sobre todo a los proyectos de buenos realizadores. Ahora Damon le ha echado el ojo a un papel que aún no ha podido interpretar, el de realizador. Todavía no he dirigido nada, por lo que la gente no me ve como un director, pero busco activamente un proyecto. Estoy impaciente por hacerlo. Su primera obra podría ser The Trade, que está escribiendo su amigo de infancia Ben Affleck, y que supondría una especie de vuelta a los orígenes, ya que ambos adquirieron juntos el estatus de estrella cuando escribieron y protagonizaron Good Will Hunting.